del Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 21 al 23. Estamos en el martes de la tercera semana. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces las tengo que perdonar? Hasta siete veces, Jesús le contesta. No te digo hasta siete veces, sino hasta 70 veces siete. Les propuso esta parábola: se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el empleado, aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te lo perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La cuantificación y el esquema lógico que Pedro quiere hacer del perdón es refutado inmediatamente por Jesús, quien le hace caer en cuenta de que el perdón revela la calidad humana de quien lo concede, calidad que no logra en la medida en que se asemeja al obrar del Padre Celestial. Por lo tanto, no son contables las veces en las cuales se debe conceder el perdón. De la misma manera que el Padre no se cansa de otorgarnos su perdón, así debería actuar cada uno de nosotros con su hermano. Esta experiencia de perdón recibida para ser conservada exige que se convierta en actitud permanentemente reguladora de las relaciones fraternas. Solo cuando somos capaces de compartir el perdón de Dios, perdonando a los hermanos, permanecemos en comunión con Dios. Negarse a perdonar significa haber roto la ligación de la fuente del perdón al Padre del cielo. El método para enseñar usa aquí Jesús es el mismo de sus grandes enseñanzas, el de la parábola. Su experiencia de sentirse amado y reconciliado con el Padre y de sentir la necesidad de trasladar este perdón o reconciliación a la sociedad humana lo lleva a crear esta parábola, en la que queda claro la ilogicidad de quien no quiere perdonar. ¿Cómo es posible que no sepamos perdonar a quien nos ofende cuando el Padre Celestial nos perdona a diario 1,000 veces más? ¿No son nuestras mutuas ofensas humanas algo pequeñito en comparación con nuestras ofensas para con Dios? Quien no sea capaz de perdonar a su hermano sencillamente no merece el perdón de Dios. El reino de Dios, por ser un acto de gracia o de amor gratuito, para parte de la reconciliación, como lo hace Dios, hay que aceptar a todos los seres humanos, sin importar cuán pecadores sean. El reino acontece ahí donde acontece el amor mutuo y el perdón. Mientras el mundo no rompa con el perdón, el espiral de la venganza no será habitable en la tierra. La llenará de odio y de violencia. Es una obligación perdonar y ser compasivo para con los hermanos, en agradecimiento a Dios que le fue con nosotros.
Quizá una de las cosas de las que más adolece el mundo hoy es la falta de misericordia. Nos hemos vuelto duros, rígidos, muchas veces intolerantes e insensibles. Es lamentable ver que algunos cristianos que debían de estar llenos de amor misericordioso de Dios continúan actuando como ese hombre de la parábola. Esperan solo el momento del error del hermano para echárselo en cara. Quizás podríamos escudarnos de que buscando su bien, que lo estamos educando, que es la única manera que aprenda. Sin embargo, esta no fue la pedagogía de Jesús, y no es la manera como nos trata el Padre. Jesús nos dijo, sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. ¿Y cuántos de nosotros lo somos? Y por no serlo, Jesús no desprecia o nos humilla. Ciertamente no, pues respeta nuestro proceso, nos alimenta con amor y de esta manera nos permite experimentar su misericordia. Aprendamos a ver hacia nosotros mismos, así descubriremos toda nuestra miseria. Esta es la base para tratar a los demás con dulzura y compasión, pues si siendo lo que soy, Dios me trata con amor, ¿con cuánta más razón lo haré yo con mis hermanos, que a decir verdad pueden ser mejores que yo? Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.